Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar de literatura griega. En esta ocasión, el teatro y la comedia griega. El teatro griego. En la antigua Grecia floreció también una espléndida cultura teatral entre los siglos 5 a 3 a.C. Al parecer, el origen son las representaciones religiosas en un espacio circular, al aire libre, al lado del templo de Dionisio. Estos rituales y festivales religiosos, como el de Dionisio en Atenas, uno de los más conocidos, derivaron en pequeñas escenas dramáticas. El ditirambo, himno dedicado a Dionisio, incluía un coro de campesinos, 12 miembros, luego ampliado a 15, disfrazados de sátiros, cuyos cantos eran entremezclados con exclamaciones del director o corifeo. En los ambientes urbanos surgió la tragedia y en los rurales la comedia. Veamos algunos autores del teatro griego. Esquilo es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Participó en la batalla de Maratón y en la de Salamina, lo que le valió como experiencia para componer sus tragedias, que se agrupaban en trilogías seguidas de un drama satírico de cierre. Fue un autor muy prolífico, pues escribió sobre 90 piezas, aunque solo se conservan 7 completas. Sófocles. Este gran dramaturgo político y militar, ocasionalmente muy popular en Atenas, compuso piezas inolvidables por su fuerza dramática y la creación de caracteres humanos dotados de profundidad psicológica. También fue un renovador del teatro al profundizar en los personajes que evolucionan a lo largo de la acción. Consolidó el tercer acto y aumentó el coro. Sus protagonistas pierden cierta aura semidivina y son más humanos que los de Esquilo, pues sienten, sufren y ambicionan como hombres. De las más de 130 obras que compuso están Antígona, Ajax, Edipo Rey, Las Traquinias, Electra, etc. Eurípides. Toma sus temas de la tradición épica griega, pero les da un tratamiento más humano y realista, a veces hasta la exageración deformante. Sus personajes ya no son héroes, sino hombres con pasiones e impulsos, muchas veces despreciables, movidos por la codicia y la ambición. El lenguaje es más sentencioso y algo grandilocuente, insertos en diálogos rápidos y vivaces. Sus obras más admiradas son Medea, Electra, Orestes, Hécuba, Andrómaca, Hipólito, etc. La comedia griega. La comedia ya no tiene una finalidad catártica, sino que está imbuida de un espíritu burlón y satírico, fustigando los vicios ciudadanos contemporáneos para hacer reír y divertir al público. Los personajes son extraídos de la vida ateniense cotidiana, poblada por cínicos charlatanes, comerciantes, embaucadores, estúpidos engreídos, etc. El autor los capta en la vida cotidiana y los presenta ridiculizándolos y exagerándolos. Su modo popular de hablar corresponde con su condición social. Dentro de la comedia encontramos al autor Aristófanes. Es el más importante comediógrafo griego. Toma asuntos de la vida cotidiana desarrollados a través de personajes populares que utilizan un lenguaje coloquial, directo y vivo. Crea situaciones hilarantes, a veces fantásticas, que le sirven para criticar ásperamente, desde una perspectiva conservadora, aspectos negativos de la sociedad atenienses, como la guerra, la influencia de los demagogos, la mala educación, la codicia desatada, etc. Sus obras más conocidas son Las Nubes, La Paz, Las Aves, Las Avispas, etc. Menandro. Este autor de comedias opta por la crítica de tipos, es decir, un individuo abstracto que encarna un grupo: el avaro, el joven enamoradizo, la cortesana, el esclavo infiel, el soldado fanfarrón. En sus piezas aparecen sentencias célebres como «Soy hombre, nada humano puede serme ajeno» o «No vivimos como queremos, sino como podemos». Su mejor obra conservada íntegramente es el Misántropo. Bueno, lo anterior fue un breve resumen de la literatura griega. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima lección.